Esto es de la guía del 2015 de manejo de infarto con ST no elevado y lo principal es los tiempos, ¿no? Los tiempos que deben establecerse. Un EKG debe estar lo más pronto posible, máximo 10 minutos, no 5 horas como acá. Obviamente debo hacer una buena historia clínica, no tengo que llegar el interno del pabellón para que le haga una historia adecuada, ¿no? O sea, tomar un dato, hacer una pregunta y ustedes lo tenían así, ¿no? Simplemente preguntárselo. Porque si la paciente hubiera dicho, espontáneamente, mejor dicho, dolor torácico, se lo hubieran sacado desde de emergencia. Y doctor, ¿y por qué no se pide mioglobina en lugar de troponina si la mioglobina es elevante? ¿Alguien tiene la respuesta? O sea, tengo entendido que la mioglobina dura poco en sangre, pero si está infartando, si sigue con dolor, es que sigue habiendo muerte tisular, entonces debería persistir alta. Algo lo dije cuando mostré Los la tiempos. tabla de todo, de todas, no, las tablas, claro, la tabla con los tiempos de todos los exámenes. Ahí también vieron que enzimas, por ejemplo, aparte de CPKM, mioglobina. troponina, Recamatáis. Aparte, ¿qué enzimas vieron? LDH, DHL, ajá. ¿qué más? ¿Qué otra enzima vieron? Anidasa carbónica 3. AST. AST, ¿qué es AST? La aminotransferasa, aminotransferasa, Comúnmente llamada Egeo. La TGO. TGO, exacto. Entonces, antiguamente se usaba eso también, TGO, DHL, mioglobina. Pero ¿qué problema trae o qué inconveniente trae eso? Y que las Que curas no sean sean bajitas. No No es son específico, pero. específicos, exacto. Entonces, si tú quieres usar una enzima que no sea troponina porque no está disponible, lo único que debemos usar es CPKMB, no mioglobina. A pesar de que se eleve a antes, etcétera, ¿no? Hay algunos kits que vienen ya los tres, ¿no? Por ejemplo, viene mioglobina, CPKMB y troponina. Porque Tú puedes pedir CPKIMB y troponina tienen tiempos muy similares. esos. Tú puedes pedir los Lo tres si mismo. quieres, pero si tienes que elegir una, tiene que ser troponina. Si no tienes troponina, debes seguir MB. Y ya en caso muy raro, diría yo, en que no tengas ni troponina, ni CPKMB, ya bueno, pide mioglobina. Pero antes de eso, más bien yo le pediría en un laboratorio particular CPKMB y troponina, ¿no? Igual, nuevamente, eso no debe ser un condicional a qué cosa. A descartar Al diagnóstico, un IMA, Más que el diagnóstico, ¿a qué? al EKG, Bueno, además de EKG, síntomas, no debe ser a la condicional a definición, qué. A iniciar el manejo. lo anejo. Como ven acá, la toma de historia es rápida, debe hacerse específica también, ¿no? La toma de EKG y laboratorio ya han visto que demora. El EKG no depende de cada uno, ¿no? No es que debo hacer la orden y se tramite, ¿no? Debo llevar al paciente y tomarlo en menos de 10 minutos. Pero la troponina demora. Las enzimas demoran. Entonces, yo solo con clínica y con EKG podría diagnosticar un infarto e ir iniciando el manejo. Y de ahí ya puedo pedir las enzimas que considere necesarias para confirmar el diagnóstico. Pero mientras más específica y sensible sea, es mejor. Por eso, la discusión de pedir enzimas, yo no digo que sea troponina, debe serla. Inclusive en esta época, ya de acuerdo a la última guía de este año, debe ser troponina de alta sensibilidad, pero acá todavía no tenemos eso. Perdón, sí tenemos, pero todavía es caro, ¿no? En el laboratorio de Roy. Los hospitales no hay. A la justa hay troponina normal. Y, nuevamente, si no tengo troponina, CPKMB. Mioglobina, muy raro. Muy raro porque no es específica. Si quiero pedir algo, mejor pido MB o troponina en otro laboratorio, como les decía, ¿no? Pero no debe ser un condicional para plantear el diagnóstico y manejo, ¿no? Nuevamente, acá está explícito el EKG lo más temprano posible, con eso defino. Porque nuevamente, yo no me voy a poder adivinar que esto es un ST elevado. Y si es un ST elevado, ¿tengo que esperar las enzimas? ¿Qué tengo que hacer? Iniciar El el manejo. manejo. Tiopidorel, Tratamiento. ¿Qué tengo que hacer? Iniciar el manejo y Tiopidorel, si no si te es. consulta a UCI. UCI, UCI CAR.
ST elevado. ¿Para qué interconsultó psico? ¿Cuál es el manejo de un infarto ST elevado? Atorva a dosis altas, doble antiagregación plaquetaria. ¿En qué momento actúa eso? Ya lo has visto. Después. 12 horas más. Nitrato, un nitrato. Bueno, el nitrato puede actuar antes, ya. ¿Cuál es el manejo definitivo? Anticoagulación. Cateterismo. O sea, darle antiagregación. Ahí está la pregunta, ahí está la respuesta de Cristi. Ah, ya. Todo lo que ha dicho Paula, todo lo que ha dicho Paula es correcto, pero no solamente de ST elevado, también del no elevado. El manejo de ST elevado o de infarto de ST elevado es reperfusión. Reperfusión, que puede ser por cateterismo, angioplastía, pero en los hospitales del MinSA solo hay acceso a eso, entonces nos queda qué cosa. La trombolisis. No elevado. Trombolisis. Fibrinolisis. Eso es lo que debe hacer. Si antes de eso no debería recibir aspirina, debe recibirla después, ¿no? Por riesgo de sangrar. Y para angioplastía ya es un manejo especializado, ¿no? Lo hace el cardiólogo, ¿no? Pero debo tener claro eso, ¿no? La trombolisis la puede administrar cualquier médico. No tienes que ser un super archi especialista para dar eso. Ese protocolo ya de esta guía de este año de IMA ST no elevado. Nuevamente, clínica. La clínica puede ser clásica o puede no ser clásica. Inclusive el paciente puede llegar en shock o en paro. Para eso debo tomar un EKG dentro de los 10 minutos y puede ser normal, sin embargo ser infarto. Para eso debo hacer un control de EKG. Pero si encuentro alteración de ST o elevación de ST, igual, no necesito enzimas. Pero siempre debe tener una troponina basal, idealmente. Y de ahí, si no es concluyente, debo hacer un control a la hora, a las 2 horas o a las 3 horas. Y eso me permite o descartar si es negativo o negativo infarto, observarlo, si hay estas combinaciones, o diagnosticar infarto, ¿no? Y de acuerdo a esto, ST elevado, ST no elevado y el manejo.